Bien, continuamos con este análisis sobre la entrevista de la infiltrada que ya dijimos que muy infiltrada que digamos, pues no, ¿verdad? Pero aquí viene un dato muy importante. ¿Recuerdan la ubicación del teléfono celular de Devani Escobar? Así que escuchemos qué nos comenta. Sí, Así. y el día miércoles, el martes se lanza la primera cita de búsqueda. La mandaron para el miércoles a las 10 de la mañana que citaron a la gente. Ese Pues prácticamente fue el día 1, el ¿no? 13, sí, el día 1. Miércoles 13, miércoles 13. Miércoles 13. Aquí algo muy importante tener en cuenta es que cuando se refieren al día 1, no se refieren al día sábado, que es cuando oficialmente Deb se considera que estaba desaparecida, ¿no? Sino el día 1, pero recordemos que el día más importante para mí es el día 12 de abril. Ok, escuchemos. Yo me fui de aquí de la casa a las 9 de la mañana y me fui, llegué. Llegué a las 10 de la mañana ahí y pues llegó, eran como 17 personas, a lo mucho 20. Y fue cuando me presenté y ese día fue todo el día. Fue cuando el día martes se había arrojado una ubicación de Devani del lugar a 800 metros más adelante, que era en la colonia, era una colonia de allá cerca, y allá terminamos. De hecho, existen los videos, Televisa hizo un... Colonia Joyas. ¿Recuerdan eso? Que el día 12 de abril es cuando se hace mención de la última vez que arroja señal el teléfono celular de Devani Escobar. Entonces, pues, si es un iPhone, pues el iPhone no tiene una pila que digamos que qué bárbara, ¿verdad? Que es súper pila. Si eso le sumamos que el día sábado, en las primeras horas, ya no tenía pila, entonces, pues lo tuvo que haber cargado, ya sea el domingo, el lunes o el martes, ¿no creen? Sí, Joyas, las algo así, joyas, eso. sí, de A ver, dime. Salinas. Yo anduve, ahí anduvimos en unos pozos y todo. Yo prácticamente... En la colonia Las Joyas, ¿verdad? Ah, definitivamente. Hubiera sido la mejor decisión haber ido en ese momento para hacer unas buenas grabaciones por allá. Yo dejé mi carro, incluso uno de los tíos de Devani fue el que me dio ride con unas primas y la mamá. Llegamos allá a Oruga por el motel a las 10:30 de la noche y mi carro era el único que estaba ahí parado. No había otro carro y todo oscuro. Entonces ellos ya de que me dejaron, me subí al carro y otra vez Neri. O sea, viendo porque yo había peinado el lugar de día, no de noche tanto. Entonces, esa vez así quedó, peiné poquito, me vine a mi casa, que es mi casa, bueno, no es mi casa, la de mi papá. Claro. Y ese fue el día uno. El El día día uno. dos, que fue el jueves 14. Yo el uno en la noche compartí otro flyer que yo hice, una servidora, y lo subí en las plataformas de Instagram, etiquetando, y empecé ahora sí a bombardear todo, y pues empecé a pedir favores a Por gente supuesto. de mundialmente, a Nicaragua, Colombia, incluso Ecuador, a Chile, a Costa Rica, a Estados Unidos, y les empecé a pedir favores de que ayúdame a compartir y por favor y esto, el otro, y empecé, y empezó como dicen, la rebambaramba, pero bien cañón, y yo pedí apoyo a la gente. Incluso el primer día yo les pedí que llevaran víveres, fue cuando yo pedí drones. Yo les decía, por favor, necesito drones. O sea, era impresionante el calor.
porque también incluso ese día yo iba caminando con la mamá de Devani y con la señora Lolis. Y el haber visto ese rostro ese día, el día uno, que me tocó, pues, acompañarla yo, porque desde ahí empecé a hacer fuerza con los grupos, me partió el alma. Ahí fue cuando yo le pedí a la gente que apoyara a los ángeles de búsqueda, que se uniera más gente, que necesitábamos apoyo. Y sé que mi voz tocó el corazón de muchos mexicanos, muchísimas, muchos seres muchísimas. Humanos, y empezó a llegar la ayuda. Cuando regresamos, ya teníamos agua en el punto de búsqueda, porque no teníamos nada. Incluso ese día, le mando también un saludo a la señora María Luisa. Ese día ella me dijo, Neri, ¿ya comiste? Me mandó. Ella era una seguidora mía. Y le digo, no. Me dice, te voy a llevar unos taquitos para cuando regresen, nomás dime dónde. Y yo le dije, en tal lugar. Ese lugar yo lo hice punto junto con la familia. Después llevamos que la mesa y un banquito. Ella llegó en un Uber y también y nos llevó taquitos y fue el primer alimento que recibimos. Y desde ahí empezó. Entonces fue bien difícil. Fue muy, muy difícil el verle el rostro de la mamá de Devani. Sí, pero me imagino. Y aparte, si eso le sumamos que a ella no le permitieron ver el cuerpo. El rostro del señor Mario. Peor todavía. Y prácticamente sentirse solos, ¿no? Y de un momento a otro llegar ese apoyo, ¿no? Ese apoyo eso que está sumándose. Fue sumándose todos los días, ¿no? Hablamos del día 1, del día 2, del día 3. Y en este sentido, Neri, tú que estuviste allí y te envidio de forma buena, ¿no? Porque prácticamente yo... Ok, pues este video vamos a dejarlo hasta aquí. Ya saben, únicamente para hacer énfasis sobre el día en el que dio por última ocasión señal el teléfono de Devani Escobar. Al menos lo que se tiene de información oficial, ¿verdad? Porque a nadie le consta que después no haya dado señal o que incluso haya ocurrido como en el caso de la familia Becerra. ¿Qué fue lo que pasó? Que a partir de ese momento hicieron público que el teléfono o los teléfonos estaban dando señal. Así que cuando se hace pública esa información, ya no se vuelve a saber nada de la ubicación o que los teléfonos volvieran a dar señal. Y también aquí dejamos en claro que entonces lo que ellos consideran como el día 1 de búsqueda no fue el día sábado, sino fue el día miércoles 13 de abril año 2022. Sin embargo, un tema que vamos a tratar en otra ocasión será por qué considero que el día 12 de abril es el día más importante para el caso de Devani Escobar y es un día del que casi no se ha hecho énfasis en detalles que son muy importantes. Además, hay que tener en cuenta lo que siempre hemos comentado, que el cuerpo no es el cuerpo, ¿ok? Pues ya saben, si les agradó pueden dejar su me gusta. Por mi parte sería todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.